todos del mundo entero, muy buenas noches desde Madrid, España, Unión Europea. Les saluda Amadeo Saine en este programa especial de Evolution 1000 TV, Liga Internacional de Líderes, el IL Radio Miami y esta producción especial en Amadeo Saine on TV. Y hoy tenemos un programa muy especial con una invitada fantástica. Ella es nuestra amiga Mireya El Asad. Ella es de origen nicaragüense, pero ahora está triunfando en los Estados Unidos de Norteamérica, es gerenta, es empresaria, es líder de ventas con los productos de la familia Renauer Suestra Corporation y está transformando la vida de miles de personas, emprendedores, enseñándoles a cómo cambiar su estilo de vida desde la salud y desde la abundancia con los productos que ellos están organizando y distribuyendo. Mireya El Asad tiene experiencia más de 35 años como líder con el propósito de crear otros líderes. 41 años de líder en Renauer, capacitación con Anthony Robbins, Wayne Dyer, Miguel Ángel Cornejo, Luis High, Dr. Miguel Ángel Ruiz. Su misión de vida es crear una vida extraordinaria para ella y todas las personas a su alrededor en todos los aspectos de la vida. También tiene un club de lectura en línea para contribuir y el propósito es mantener agradeciendo y creciendo en conjunto con cada uno de los miembros, siendo su motivación personal el ser coherente con lo que aprende, con lo que dice y con lo que hace. Adelante, Mireya El Asad, bienvenida a Liga Internacional de Líderes. Gracias, Amado. Es un placer estar contigo y estar, por supuesto, en este medio que le agradezco al universo, que realmente podamos llegar a miles de personas. Mil gracias por todo. Realmente quiero que sepan algo, que en esta vida que he llevado de Estados Unidos, de 43 años en Estados Unidos, ha sido muchas bendiciones. Muchas bendiciones el empezar. Si algunos escuchan esa linda presentación y te lo agradezco, pero quiero que sepan que cuando llegué a este país, mi primer trabajo fue de mesera, por si acaso, porque muchas personas quieren llegar y empezar arriba, y no, estuve trabajando un año en un restaurante, no sabía agarrar ni la charola ni la bandeja para servir una mesa, y me propuse aprender, fui la mejor mesera del restaurante, no sabía inglés, y cuando me entrevistaron dije que sí, que yes I do, me preguntaron, do you speak English? Yes I do, y después se dio cuenta el dueño del restaurante que no hablaba inglés, más que poquito, entonces me llamó y me dijo, usted me dijo que hablaba inglés, y me mintió, le dije, no, no le mentí, porque usted me preguntó si hablaba inglés, no me preguntó cuánto, y yo hablo algunas palabras. O sea, cuando usted va a empezar, por favor, le voy a pedir algo. Crea en usted. Es lo primero que le quiero decir ya. Crea en usted. Porque no sé, Amado, con vos, yo te veo que estás haciendo una labor increíble y lo que yo pueda contribuir, estoy a la orden, a la disposición. Soy una persona que creo que unidos somos muy fuertes en esta vida. Y si podemos hacer algo para que este mundo, todos logremos lo que deseamos cada uno en su corazón, cuenta conmigo. Me fascina trabajar en equipo, en mi locura, mi motivación, así que va a ser un placer y gracias por invitarme y a todos los que puedan ver el programa, por favor, únanse a este tipo de programas. Fantástico, ¿okay? Mireya, fíjate que nosotros estamos en conexión, estamos en comunión en esta nueva cosmovisión de la vida, en donde toda la humanidad está dando un salto cuántico de tercera dimensión a quinta dimensión. Somos conscientes de que somos energía, que somos más que este biotraje, este cuerpo de carne y hueso. Sobre todo somos conciencia, somos espíritu, alma, y estamos viviendo y reconocemos que así está. Estamos en un universo cuántico en donde todo es vibración y todo el universo nos reúne a las personas afines. Personas que ya no vibran con tu actual nivel de conciencia, es imposible que se conecten. Y se te presentarán nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas alianzas para seguir avanzando y co-creando en tu siguiente grado evolutivo. Así que bienvenida, Mireya. Este es un reencuentro de almas, como dice Robert Schwartz en su obra El Plan de tu Alma. Y felicidades por ese fantástico trayecto que estás disfrutando y compartiendo con tantas almas afines. Cuéntanos, Mireya. ¿Cómo así te nació el deseo de empezar a aprender a vender? ¿Y cómo fue tus inicios y luego tu desarrollo como ejecutiva de ventas?
Ok, gracias. Un amigo mío muy querido que tenía muchos problemas, se había quedado sin trabajo en Estados Unidos y sabía yo. Entonces alguien me dijo de Rhinoware a mí, pero en esa época si no tenías auto, no podías trabajar en Rhinoware. Necesitabas transporte en California, especialmente que es un estado muy amplio, que hay que moverse mucho. Entonces cuando la persona me ofreció a mí, me dijo, ¿tienes auto? Le dije, no, no tengo carro, no tenía. Entonces estaba recién llegada al país, entonces me dijo, ok, cuando tengas auto me avisas para que trabajes. Pero oye, pues tengo un amigo que tiene auto y está sin trabajo. Yo lo recomendé a él con esta persona y este señor se fue y empezó a trabajar y me debía una platica, me pagó al poquito de semana y me dijo, tengo que hablar con vos. Entonces habló conmigo y me ofreció Rhinoware. Quiero que sepan que no creía en las ventas, yo estaba estudiando medicina, okay, no creía que a mí me motivara nada de ventas, no me gustaba trabajar con gente porque era sumamente tímida y tenía muchos miedos, pero algo pasó que descubrí que no es vender. Si usted se va a meter a un negocio, no vaya a vender. Vaya a ofrecer los beneficios. La gente no compra un producto. Yo no vendo ningún producto. Yo vendo los beneficios de los fantásticos productos de esta empresa. Vendo los beneficios de la fantástica oportunidad que tiene la empresa. Y si esos beneficios le convienen a la persona, esa persona me va a preguntar a mí. Entonces yo le voy a indicar el camino para llegar. Yo inicié así. Dije, me gusta la idea de vender el beneficio a la señora porque personalmente no me gusta cocinar. Escucha esto. Vendo utensilios de la mejor calidad, ¿ok? Sí, del mundo, pero no me gusta cocinar. Pero me gusta comer muy bien. No me gusta cocinar, pero me gusta alimentarme bien. No me gusta cocinar, pero me fascina reunir a mi familia en la mesa. No me gusta cocinar, pero cuando vienen mis amigos no quiero encargar comida por teléfono. Entonces aprendo a no por cocinar, sino por disfrutar el compartir un arroz con frijolitos, con lo que sea. Entonces he aprendido a usar mi tiempo de una manera de disfrutar todo. Entonces yo vendo ese gran beneficio a cualquier persona, porque cocinar con unos productos buenos en casa es muy fácil. Yo pongo mis productos uno sobre el otro, acá cocino pollo, acá cocino arroz y arriba hago verduras. Entonces después me voy, me arreglo, me pinto, me visto linda y espero a mi familia. Tengo tiempo para todo. Entonces así inicié. No pensaba realmente quedarme en esta empresa, te mentiría. Yo quería ganar $150, te estoy hablando en 1980 cuando llegué, $150 por semana y quería recoger para comprar el auto, porque no tenía. Este amigo me dijo, no importa que no tengas auto, yo te voy a ayudar porque vos me ayudaste a mí. Y dije, bueno, recojo un poco de dinero, ahorro y me voy a comprar el auto. Y me voy de Rhinoware. ¿Ok? Bueno, sigo ahorrando, sigo comprando autos y sigo en Rhinoware. ¡Qué maravilla! Fíjate cómo el universo te conecta en ese entonces, año 1980, con esta empresa que es fantástica. Yo honro también con esa energía de la gratitud. Rhinoware fue mi primer trabajo, justamente ahí en Perú. Cumplí 18 años y le dije a mi madre, quiero también ser ejecutivo de ventas como mi hermano mayor, Juan Carlos. Y luego también mi hermano Sandro también se sumó un poquito antes. Y empezamos a tener la experiencia con la venta en ese entonces. Antes de estudiar Derecho, antes de ser abogado, pues fui ejecutivo de ventas y me ha ayudado muchísimo en mi formación profesional y humana también. Así que hoy vamos a hablar, Mireia, acerca de esta transformación de las ventas con referencia a la persona, visto desde una perspectiva cuántica, desde una perspectiva de liderazgo. Tú sabes muy bien que el inconsciente colectivo, la sociedad actual es una sociedad que por lo general no inculca esta formación en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes acerca de autoliderarse, autoempoderarse, de vencer los miedos, de hacer saltos cuánticos, de ir en busca de lo que realmente desean. Y es cierto, definitivamente, como también lo dice Robert Kiyosaki en sus obras, entre ellas Padre Rico, Padre Pobre, que tú también habrás leído, entre otras, no hay una formación del empresario. Y dentro de lo que es el empresario es clave, 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 el centro del centro del centro es el arte de vender. Cuéntanos, Mireia, ¿qué significa para ti vender? ¿Qué significa la venta? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje y asimilación de la venta?
Ok, realmente, como te dije al comienzo, no creí en las ventas. Y mucha gente le va a pasar eso, lo que me pasa a mí o lo que me pasó a mí, que no creía en las ventas. Pero cuando descubrí, o sea, Rinauer, yo entré a las ventas por Rinauer, hay gente que va a entrar por otras cosas, pero yo entré por esta empresa, descubrí que realmente el vendedor es indispensable en este mundo. La gente cree que todo se compra y que nada se vende. Y realmente todo se vende para que se compre. No, yo no tendría esta ropa si alguien no hubiera vendido la tela, yo no tuviera los zapatos si no alguien no hubiera vendido el cuero. Alguien vendió todo el material y vendió el producto hecho. Pero Rinauer, por ejemplo, me enseñó a mí la profesión de venta, el sentirte orgulloso de realmente tener una profesión. Porque quiero que sepan algo, yo estudié medicina y mi meta era terminar mi carrera en Estados Unidos. Por cosas de la vida, porque los caminos míos no son vuestros caminos, dijo alguien muy poderoso, mis caminos no son vuestros caminos. Me puse en este camino, ¿ok?, de la vida, y realmente como médico quería ayudar a la salud a la gente, a estar más saludable, que la medicina actual a veces no maneja eso en muchos países, pero mi meta era eso. Y con Rinauer descubrí que al ofrecer un producto para mejorar la salud de las personas a través del buen comer, del comer saludable, entonces me motivó, empecé a motivarme, no por la venta en sí, porque recuerden algo, para ser un empresario tú tienes que saber el concepto del por qué vas a entrar a algo. Y cuando uno piensa en un vendedor, en nuestros países, por lo menos en mi país, yo soy nicaragüense, se cree que el vendedor es medio charlatán y mentiroso, ¿verdad? Y yo tenía ese concepto, entonces, ¿qué crees tú? Yo no quería pertenecer a ese grupo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me vi que no era eso, que yo podía, yo tengo 41 años y si hay algo que me enorgullece es que esta empresa te enseña valores, te enseña principios, te enseña lo importante del buen servicio al cliente, te enseña que la honestidad es el mejor negocio que existe. Entonces me fascinó cuando vi eso, dije, wow, y aparte gano plata, qué lindo, y ayudo a la gente. Entonces, cuando usted quiere comprar un concepto, por ejemplo, usted quiere ser una persona de éxito, no va a ser exitoso siendo un empleado, sorry. Usted tiene que atreverse a emprender algo, yo no sé qué, pero emprenda. Si usted quiere emprender Rino, bueno, emprenda Rino. O si quiere emprender lo que usted quiera, pero emprenda. Por supuesto, algo importante, lo que me pasó a mí. Yo le voy a decir mi experiencia. No le puedo hablar de otra cosa. Cuando yo emprendí, empecé con Rino, bueno, tú eres tu propio jefe. Entonces manejas tu propio tiempo. Y yo le voy a decir un secreto. Para poder tener éxito en cualquier cosa, lo primero es saberte manejar tú. Si yo no me manejaba a mí misma, no tenía éxito. Por si acaso te cuento, Amado, que a mí me pidieron regresar todos los documentos y todas las cosas de Rinauer y que me fuera un gran gerente. Ese gerente me dijo, Mireya, no podés seguir como estás. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando, no cumplía mis horarios para mi negocio, ni nada, no te conviene, soy tu amigo, soy tu líder y no te conviene. Y mejor que te vayas de Rinauer y te vayas a buscar otra cosa, porque no estás ganando la plata que debía. Por si acaso, ¿ah? Porque hay gente que cree que uno llega siendo una persona responsable desde que entró, trabajadora. No, porque cuando uno no está acostumbrado a ser su propio jefe, tenés que realmente cambiar la manera en cómo pensás. Porque la única manera de que cambien las cosas que veamos en la vida o que vemos en la vida es cambiar la manera en que yo pienso. Cuando tú piensas diferente, ves las cosas diferente. Entonces, ¿cómo inicié? Con buenos líderes, déjese guiar. Yo le digo a la gente, yo tuve líderes maravillosos. Y tengo líderes maravillosos. Tu hermano es una persona que siempre me ha motivado, ¿ok? El señor Miguel Cowper ha sido un líder excepcional para mí. Acá tengo a compañeros Héctor Pérez, etcétera, etcétera, que son mis líderes y que veo y aprendo todo. Y si no me gusta algo, porque a veces no me gusta algo, también lo aprendo. Porque digo, bueno, mire, si a vos no te gusta lo que está haciendo tu líder, no lo hagas vos porque no lo va a usar a la gente. Porque uno lo critica y no lo critique, aprenda. Entonces yo me inicié vendiendo, gané mucho dinero, gracias a Dios, vendiendo, ¿okay? Pero aprendí a cómo enseñarle a otros a hacer lo mismo que yo hacía y ofrecer la misma oportunidad que a mí sí me ofrecía. Y ahí es donde te volvés un empresario. Yo digo a la gente, ser un vendedor es fantástico, pero usted es solitario. Si usted lee en El Mejor Vendedor del Mundo de Joe Mandino, que creo que tiene 100 años ese libro, ¿okay? Ese libro dice que el vendedor, ok, es la profesión, una de las profesiones más antiguas. Solo hay dos profesiones antiguas. Una es venta y la otra ya saben cuál es, ok. Entonces, ventas es una profesión, pero tenés que enamorarte de ella. Y no pretendas vender el producto, sino que deja que la gente descubra el beneficio que va a tener
y las soluciones que le dé ese producto a ella, ¿sí? O que a través del servicio que le ofrece. Eso es lo que yo recomiendo a cualquier persona que venga de meta. Y algo para cerrar esta parte es ame lo que hace. Porque Holman Dino dice en su libro, que fue el primer libro que leí, yo casi me iba de ventas y ese libro me hizo seguir en ventas. Él decía que si tú no amas las ventas, ¿okay? Va a ser muy difícil que tú tengas éxito. Muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque el secreto es que cuando tú te enamoras, ya no trabajas, ya disfrutas cada momento. Y los reveses te van a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuando ves, tenés unos mazos emocionales y una resiliencia que venga lo que venga, vas a seguir adelante. Entonces, yo recomiendo eso para los inicios de venta, para cuando ya tienes experiencia, okay, que realmente te sientas feliz y que entiendas a la gente que va empezando. Porque empezar, tú sabes, porque tú lo hiciste, no es fácil y la gente se desmotiva. Y ahí me fascina cuando la gente me dice, mire, ya, yo no puedo esto, yo no sirvo para esto. Le digo, ay, qué lindo, ya te pareces a mí. Cuando yo entré también, yo no pensaba que servía para esto. Y es muy importante, ¿ok? ¿Sí? Y algo que es importante, nunca se olvide, si ya está teniendo éxito, nunca se olvide cómo empezó. ¿Por qué? Si se le olvida cómo empezó, nunca va a poder ayudar a alguien que empiece y llegue a donde usted esté, donde usted está. No sé si cubro lo que me preguntas. Fantástico, muy bien, excelente, Mireya. Fíjense cómo, queridos amigos, Mireya nos está explicando acerca de esta transformación. Yo siempre he visto el proceso de ventas como un adiestramiento, digamos, como en las artes marciales o en el arte, en la música. Siempre hay un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nunca ha habido una escuela de tanta praxis, tanta práctica como la venta. A la semana ya te dan tu formación, ya estás capacitado y empiezas a aplicar lo aprendido. Y luego la universidad de la vida te va dando esa maestría que después te va a formar en todo lo que es tu vida. ¡Qué fantástico! Y ahí también, Mireya, siguiendo el hilo de la conversación de esta noche, en donde nosotros concebimos que somos energía y hemos venido a evolucionar, existe la famosa aportación de los saltos cuánticos. Cuando una persona vence sus miedos, salta al vacío y hay un salto cuántico energético. Esto ya nos lo habla, tú mencionaste muy bien a Holman Dino con su fantástica obra El vendedor más grande del mundo. Me acuerdo de mi hermano Sandro, que en paz descanse, él me hablaba mucho sobre estos temas cuánticos también. Y luego, ahora la ciencia, la neurociencia, está reconociendo lo que ya desde la antigüedad se decía desde la espiritualidad. Buda, Siddhartha Gautama, tú sabes muy bien, Mireya, nos decía, la salida es hacia adentro. Es decir, viajar hacia tu interior, ver tus fortalezas, tus oportunidades, vencer tus miedos, tus creencias limitantes y bloqueos y empezar a transmutar esas energías, con lo cual implicaría un salto cuántico de ir avanzando cada vez en metas subsiguientes. Lo mismo si nos vamos a Grecia, encontramos a Sócrates, no sé, te ipsum, conócete a ti mismo. Es lo mismo que decía Siddhartha Gautama en el Oriente, pero ya Sócrates y sus discípulos, pues tú sabes, Platón, Aristóteles, etcétera, también siguieron esa línea. Entonces, no existe hoy en día ninguna actividad donde se ponga al ser humano tan a diario en esa praxis de enfrentar sus miedos, porque tú sabes que hay un miedo al rechazo, hay un miedo al abandono, un miedo a la injusticia, a la humillación, que vienen de las heridas del niño interior, visto desde la psicología. Y entonces, cada uno tiene su niño interior adentro. En mayor grado, la mayoría de las veces, siempre hay pequeñas heriditas en mayor o menor porcentaje. Y por muy adulto, muy profesional que seas, muy maduro o madura emocionalmente, cuando hay una presencia frente a un salto cuántico, ¿qué es lo que tienes miedo? ¿Por qué cuando vas a dar un examen en la universidad
o una presentación ante una empresa o a un jurado, hay un pequeño porcentaje de temor. Hay quienes lo superamos, otros no. Y entonces ahí está conectando las heridas del niño interior. Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando empiezan a vender? Empiezan a tener un miedo al rechazo, al no del cliente, al no a la compra, no al cierre de ventas. Y ahí esa es una evolución muy, pero muy importante. Entonces, desde aquí honramos la gran maestría de las empresas de ventas con su procedimiento, en donde están todos los días enseñándole, capacitándole, motivándole, invitándolos a dar el salto al salto cuántico en el mercado, en la sociedad, en la calle. Entonces, a mí me parece increíble. Es teoría y es práctica al mismo tiempo todos los días. Cuéntame, Mireya, ¿qué tipo de experiencias has tenido? ¿Qué tipo de transformaciones has visto en tu equipo, personas? ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo han dado esos saltos cuánticos que tú has sido testigo de primera línea? Sí, realmente muchas personas que llegaron, como llegamos todos, ¿okay? Con muchos problemas a veces, con muchas situaciones personales, económicas, especialmente en Estados Unidos, es más pesado todavía porque estamos en un país que no es el nuestro, no hablas el idioma, porque cuando llegamos acá habla muy poco uno, y la gente viene, pero viene con un sueño. Yo le digo a la gente, hay algo que nos une a todos los humanos, que somos energía, y lo que vos decís, estoy 1000% de acuerdo, y estamos todos unidos, entrelazados, ¿ok? Y esa energía, ¿ok?, que nos une, hagamos que sea una energía linda. Por ejemplo, personas que llegaron conmigo que lo único que tenían era un sueño, traer a sus hijos que los había dejado en el país de origen, traer a su esposa o a su esposo o a sus padres, ¿ok? Que, entonces, esa energía de ese sueño, lógico, va acompañado a lo que acabas de decir vos, que cuando uno quiere iniciarse hay un miedo extremo. Yo le digo a la gente, mire, el miedo va a existir siempre, porque el miedo es algo que va a existir, gracias a Dios, porque si no hubiera miedo, me tiraría del quinto piso, metería la mano a la estufa caliente y me quemaría. El miedo es bueno, el miedo es bueno cuando yo sé manejarlo. Entonces yo le digo a las personas, esas personas que se me han transformado, que he visto gente llegar a más de casa, muchachos jóvenes que nunca habían trabajado, que hoy en día son empresarios, ¿okay? Personas que realmente siempre fueron empleados ganando un mínimo y de repente se ven ganando 100,000 hacia arriba, dólares o más, ¿ok? ¿Cuál ha sido la transformación? Una cosa que creo que todos debemos de aprender y que he visto que hemos aprendido los que hemos hecho algo, es que el miedo va a estar, pero el miedo lo tienes que agarrar como si fuera tu novia o tu novio, tu pareja, del brazo y se camina conmigo, pues me voy. Caminar conmigo, porque vas a estar conmigo, pero ahí vas a estar al lado, no me vas a molestar. Y de repente, cuando viste, se aflojó del brazo y ¿qué se hizo? ¿Sí? Y ya no sabes. Entonces, las transformaciones que he visto en personas, que no es lo... Yo siempre digo a la gente, la transformación, la gente cree que es por el dinero que ha ganado o por la posición que ha logrado. Sí, es una transformación, pero eso es lo de afuera. Pero lo que acabas de decir vos, que realmente el secreto es ir adentro. Es conocerme el potencial que yo tengo. Es el saber que cuando yo me propongo algo, me preparo y me pongo en acción, eso va a llegar. Entonces, todas mis personas que, o las personas que se han metido en mi grupo, que han logrado cosas maravillosas, ¿ok? Lo que más me satisface es que se han vuelto mejores seres humanos a través del éxito. Porque yo le voy a decir algo, el éxito es muy bueno, pero si el éxito te hace hacer cosas indebidas en tu vida personal, emocional, familiar, espiritual, mental, no te sirvió todo ese éxito. Entonces, yo le digo a la gente, una transformación tiene que ser integral para mí. Y si tú me dices, Mireya, dame lo que más te ha satisfecho en la vida cuando has visto esa gente que llegó y se transformó, es ver esa transformación como líderes trascendentales. Líderes que ahora reconocen sus errores y saben que se equivocaron, pues se equivocan. O sea, yo también me equivoco, pero que ahora, antes no lo reconocían, culpaban al otro. Ahora saben que son responsables de esa situación. Entonces, algo que para mí la transformación es esa transformación cuántica que tú hablas de adentro hacia afuera. Que si mañana, por X o Y motivo, el negocio se cae todo, que puede, suele suceder. Por ejemplo, yo te voy a contar una experiencia que tuve en 1989. La empresa iba a abrir la operación de México y la persona que le ofrecieron, que no era a mí, no pudo porque la esposa no quería irse a México, entonces me ofrecieron a mí.
y me fui a abrir México. Pero después de X cantidad de años, que yo tenía como 7.000 vendedores activos, la compañía dijo que no podía seguir en México por algunos problemas que hubo legales. Entonces, y dijo, no, nosotros no estamos dispuestos a trabajar como se trabaja ahí, y cerraron México como compañía. Y para mí fue muy duro. Imagínate formar una organización de cero, tenía casi 4 años y algo estar en México, y de repente la compañía me dijo, no, no, la operación no, te volvés a Estados Unidos. Y acá yo había dejado mi organización, pero lógico, cuando el gato no está, los ratones se pasean, decimos nosotros. Entonces, las personas que tenía no trabajaban tanto, porque lógico, no había quien los liderara. Y cuando volví, okay, volví a empezar otra vez casi de cero. Pero en ese momento, y te voy a decir quién me hizo ver el gran salto cuántico que yo iba a dar, el señor Miguel Cowper. Porque él estaba, cuando la compañía me informó, porque él ha sido mi líder por años hasta que se retiró a Colombia, me dijo, mire, ya tenés dos caminos. Uno es desmotivarte, porque lógico, dejas todo lo que formaste. O lo otro es realmente hacer mejor de lo que hiciste las veces que has formado organizaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Es tu elección, no te puedo decir lo que vas a hacer. Me fui, consulté con la almohada, no consulté con nadie, porque cuidado con quien usted consulta. Le pedí a mi Dios que me diera la sabiduría para tomar una decisión y me volví a México, a Estados Unidos de México, 1993, y di un salto cuántico. Por supuesto, el comienzo no fue fácil. ¿Okay? Conocí a mi marido en el 94, me casé en el 95 y fue un espectáculo. ¿Okay? Compré mejores propiedades, gané mucho más, pero hay algo importante. Todo tiene dos caras en la vida, ¿verdad? Y nos gusta o no nos gusta, una moneda tiene una cara cruz y una cara, no sé, águila acá, no sé, en Perú. Y si tú ves la una negativa y la otra positiva, las dos son iguales y las dos tienen el mismo precio. Cuando tienes experiencia, yo he visto a mis líderes que han llegado con las experiencias, y personalmente, y me imagino que a ti igualito, las experiencias esas fuertes, esas experiencias duras, que Dios o el universo las permite, tienen una gran razón de ser. Para poder realmente llegar donde vos querés. Pues para llegar donde vos querés, tenés que ser una persona sólida, una persona con bases en piedra, como dicen, ¿no? Que no se caiga eso que vas a construir arriba. Y si se cae, tenés las bases. Entonces volvemos a construir. Esa ha sido la gran experiencia de ver a grandes líderes míos desarrollarse, y no míos también, a otras organizaciones, tanto en Perú, en Colombia. He visto hoy en día hay una chica en Perú que yo admiro tanto, 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 Dianita. Es una maravilla lo que ha formado esa mujer. Y con la pandemia fue una actitud mental maravillosa. Ahora, eso lo hace cuando uno tiene experiencia fuerte, y esa experiencia fuerte agarras la parte positiva para poder fortalecer, ¿sí?, tu carácter, tus emociones. Entonces, si alguien quiere tener un éxito total, no importa en lo que inicie, yo siempre le digo, toma lo bueno de lo aparentemente, y le pongo así, malo que te pasa, pues solo es apariencia, porque no hay nada malo. Te cuento una pequeña historia mía. El año pasado fui a un examen físico normal y me encontraron una célula mala en mi seno izquierdo. ¿Ok? ¿Y le llaman? ¿Cómo le llaman esas células malas? Sí, ya sabemos que empieza con CA, pero a mí no me interesa la palabra. Pero empecé, cuando me lo encontraron, no le dije a mi marido, empecé a pensar, ¿cuántas células hay en el cuerpo? Trillones, ¿verdad? Trillones. Tengo trillones de células buenas. Solo hay una mala. Entonces dije, wow, sí, tengo toda para ganar, nada para perder. Empecé a trabajar ¿con quién? ¿Con quién? Conmigo. Cuando usted tiene una noticia que no le gusta, o la noticia se lo come a usted, o usted se come la noticia. Yo siempre digo, yo quiero ser un David para cuando se presenten los Goliath, saber que es tan grande el blanco que a donde le dé, le pegue. Entonces, eso es lo que he visto en mis grandes líderes que se han transformado, mi amor, ¿ok? Más que el dinero, porque han ganado plata, más que la posición, que es muy linda, más que ganar los viajes y los premios que nos da la empresa, mucho más que eso es lo que logras como capital personal que nadie te lo puede robar. Y que el día que nos vamos, que un día nos vamos a ir a mejor vida, ¿ok? Ese día realmente dijiste valió la pena la vida. Qué maravilla escucharte, Mireya. 30 minutos que te estoy conociendo en la vida y fantástico. Me encanta tu mensaje, tu energía, cómo estás conectando con este mundo espiritual.
Se nota, se evidencia que lo tienes presente. Y además, yo diría a todos los amigos que nos están viendo, si quieren encontrar la parte espiritual, el sentido de la vida, la parte cuántica, metafísica, está bien que meditemos, está muy bien, fantástico que conectemos con ese amor incondicional. Pero si queremos dar esos saltos cuánticos, una de las formas más efectivas, eficaces de realizar esos saltos cuánticos en evolución espiritual es las ventas. No se imaginan la cantidad de saltos cuánticos que ustedes pueden ir dando en su vida y a la vez van teniendo ese equilibrio, como dicen los japoneses, la energía de Ka y Mi, o sea, la energía de fuego y del agua, el cruzamiento, la parte espiritual y material, todo ese mundo está en las ventas. Independientemente del producto o servicio que tú vendas, pero mira las ventas como un proceso de transformación, como una alquimia, en donde vas a transmutar la energía de plomo al oro, como los grandes alquimistas de la antigüedad, de la metafísica, del esoterismo. Entonces, ya nos decía fantásticas enseñanzas, como mencioné hace un momento. Y también lo menciona entre ellas el Kybalión, como es arriba es abajo, de Hermes Trismegisto, como es afuera es adentro. Somos energía, somos mente, el principio del mentalismo. Estamos verbalizando qué lenguaje te estás diciendo mentalmente y también qué lenguaje estás hablando a cada instante. ¿Qué vídeos ves? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué ves en la televisión o qué programas? ¿Qué lees? Todo eso te va transformando tu sistema de creencias. Yo ahora soy instructor mundial de Theta Healing, donde ayudamos a las personas a detectar y luego a transmutar las creencias subconscientes limitantes, los bloqueos limitantes en todas las áreas de la vida: salud, dinero, relaciones personales, bloqueos en las ventas, en todos esos temas. Y ahí encontramos que las personas tienen una gran cantidad de información que ni siquiera se dan cuenta que la tienen. Por mucho que digan, yo quiero ser rico, yo quiero prosperar, a mí me encanta tener unas cosas o que mi familia o yo mismo tengamos un estándar de vida, o me encanta realizar, digamos, mis talentos. A veces hay bloqueos subconscientes tan fuertes que vienen desde vidas pasadas, quienes creemos en la reencarnación. Vienen de la familia, de la transgeneracional, el inconsciente colectivo, lo que aprendieron en la iglesia, en la escuela, en el parque, etcétera. Todo eso desde niño estamos observando y el subconsciente es una esponja. Es una esponja que lo único que busca es la supervivencia. Y si para sobrevivir tienes que estar pobre, vas a manifestar en tu vida y vas a hacer todas las sincronías y bloqueos para estar pobre. Porque puede ser que en tu familia hay una historia de bloqueos mentales porque el bisabuelo o el tataratatarabuelo tuvo mucho dinero, pero ese dinero le generó que le robaran, que lo estafaran y perdió todo y sufrió mucho. Entonces, toda esa información de que el dinero es igual a sufrimiento puede estar en tus genes y tú dirías, pero es la historia de mi tatarabuelo. Tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre y todo tu clan familiar, ascendente y descendiente, están en tus genes, siguen vivos en ti. Por eso es que a veces hay situaciones donde en el campo de la salud hay clanes familiares que tienen todos un tipo de enfermedad que se repite desde las ascendientes a descendientes, hombres y o mujeres. Igual es en el tema de la relación con el dinero o las relaciones interpersonales. Entonces, es un mundo cuántico, energético, espiritual tan importante, es el mundo invisible que le llamamos, que se conecta con todas las manifestaciones de las formas. Entonces, repitiendo, la venta es uno de los métodos más, diría yo, espirituales, en el cual te vas a confrontar, vas a afrontar tus miedos más recónditos, entre ellos el miedo al rechazo, el miedo al no. Y a amarte y a empoderarte y a valorarte desde cada día por la mañana. Así que, Mireya, felicidades por lo que estás logrando con tu equipo, con toda tu gente, tus líderes. ¿Cuántos más o menos, cuántas personas tienes abajo tuyo en tu organización? Cuéntanos un poquito esa parte.
En este momento tenemos activos, unos 500 acá, okay, personas que realmente, líderes que están buscando desarrollarse. Hay mucha gente nueva que está llegando y que está empezando sus primeros pasos. Hay algo importante que yo le digo a las personas, a lo que tú estás diciendo, estoy 100%, estoy en la misma frecuencia, estamos en sintonía, en la misma emisora, okay, y realmente esto que está viviendo el mundo en este momento, por ejemplo, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Mucha gente está muy preocupada por lo que está viviendo el mundo con la pandemia. Y yo, mire, ¿qué es lo que hizo la pandemia realmente? Despertarnos la conciencia de la salud, despertarnos la conciencia de la familia, despertarnos lo que realmente tiene valor, porque la gente estamos más enfocados en lo que tiene precio. Los carros, las casas, la ropa, que es muy lindo. Ah, ojo, yo manejo Mercedes-Benz, a mí me fascina. Oh, no estoy diciendo que es malo, por favor, no me malinterpreten. Okay, tengo mi casa paga y tengo buscando hacer inversión y todo lo que usted quiera. Está bien que soñemos, está bien que logremos cosas materiales, pero realmente la pandemia fue el despertar del mundo para mí, ¿verdad? Es este despertar que necesitamos ver que no es lo que está pasando afuera, sino lo que está transformándose y manifestándose adentro, que es la realidad. Pues nosotros somos seres de luz todos. Y si no, fíjate que tú estás en España, yo estoy en California, y estamos conectados. Y si yo, primera vez que converso personalmente contigo, y estamos 100% de acuerdo, y hemos leído muchos libros iguales, y sabemos que conocer la verdad y la verdad os hará libre, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca nos habíamos visto personalmente. Conozco a tu hermano y sé cómo piensa y lo adoro y me fascina y es un role model para mí a seguir. Sí, y estamos conectados todos, no importa el país donde estemos. Entonces, ¿qué es para mí lo más importante en este momento? Que seamos capaces de no dejarnos llevar por los medios. Este medio es muy bueno, pero la gente, le digo, no se conecte tanto a esos medios amarillistas que lo que le hacen es vivir una vida de terror, una vida de miedo. Y el miedo solo existe para manipularle. Si usted deja que entre el miedo a usted, no se preocupe, ya lo está manipulando. O sea, yo cuando tengo miedo, porque suelo tener miedo, porque todos tenemos miedo. Por ejemplo, ahí me pasó cuando empezó la pandemia, que nos encerraron totalmente a todos. Un día me levanté y tenía taquicardia. Y yo nunca en mi vida he tenido nada de eso. Y sentí que estaba fuera de control. Dije, no, no puede ser, no puede ser, me estoy dejando manejar. Le dije, marido, no quiero más noticias en esta casa, ¿ok? Sí, está bien, vamos a tener que cumplir lo que dicen, pero no más. Entonces empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces empecé a hacer videos por YouTube, que no sabía cómo hacerlo. No sabía nada, puse mi teléfono por acá, lo puse en una, ni siquiera tenía un trípode para ponerlo, lo puse ahí en una cosita, en un libro, y me senté y le dije a la gente, miren, les voy a recomendar que empecemos a leer buenos libros. Y si no tiene libro en casa, no se preocupe, métese a YouTube. Y busque, ¿ok? Sí, Luis Hay, ¿cómo sanar su vida? ¿Ok? Yo busque de Wayne Dyer, la intención y el deseo. Ay, todo está gratis hoy. En la época tuya o mía, cuando empezamos, no nos regalaban los videos, no nos regalaban los audios. Digo, por favor, está bien que use la informática. Yo no digo que no hay que estar informado, pero la gente está tan preocupada de todo. Mireia, me dice el otro día una persona que trabaja conmigo, vio que la bolsa de valores se cayó. Y estoy preocupado. Le digo, ¿cuánto tenés en la bolsa de valores? Nada. Entonces, ¿para qué te preocupas? La bolsa de valores es tu casa. ¿Cómo está tu bolsa de valores en tu casa? Obvio que la política, ¿qué está pasando con este gobierno? Con el otro. ¿Quién tenés en política? ¿Estás vos metido? ¿Quién tenés trabajando ahí que corre peligro? Nadie. Por favor, no te preocupes. Ocupate cómo vas a ser un mejor ciudadano. Ocupate cómo vas a mejorar la economía del país. ¿Cómo mejora la economía del país? Mejorando la economía de mi casa. Si usted quiere mejorar la economía de cualquier país, no importa si es España, Estados Unidos, Colombia, Perú, mejore la suya. Entonces, la gente al verlo prosperar, que dice, wow. Por ejemplo, algo que me dijo un compadre un día de esto, me dice, mire, increíble, vos triplicaste tu GPV, triplicaste producciones en un momento que estabas en la cama, yo a mí me pararon después de que me operaron por 6 semanas. Ah, pero yo preparé todo antes y por 3 semanas no agarré el celular. No agarré el celular porque era mi propósito estar bien físicamente lo más rápido posible. Y aparte tenía una hermana acá cuidándome, que la bendigo porque me cuidó como si era mi mamá, que ella me dijo, no trabajo, señora, es su tiempo para cuidarse, pero ya había preparado. Usted no tenga temor, sino tenga valor enfrentar las experiencias de vida, porque la vida nos da grandes experiencias y te volvés, por medio de las experiencias, te volvés experto en manejarnos nosotros.
Para mí, te digo, si vos me decís, mire, dame lo que más has sacado de ventas. Uno, que como te dicen tantos nos, que te volvés una persona que no está buscando nos en la vida, está buscando sí. Okay, por ejemplo, en Reno o en Estados Unidos, no sé en Perú, pero en Estados Unidos, se dice que de cada cuatro presentaciones que vos das de tu producto, solo vendes una. Entonces, ¿cuántos nos hay? Tres. Y si vos te concentrás en el primer no, no seguís. En el segundo no, no seguís. Entonces, te volvés una persona tan positiva que decís, wow, ya tengo un no, solo me faltan tres para llegar al sí. Y ya tengo tres, ya llego casi al sí. Y te cuento que a veces a mí me pasó que hice 11 nos. 11 nos. Y yo era de 4-1 y eran 3 no, yo tenía 11, pero después tuve 11 sís. Porque el universo se encarga de que vos, como estás buscando algo, es lo que encontrás. Anthony Robbins dice de que lo que acabas de decir vos, Anthony Robbins dice, lo que determina dónde tú vas a llegar es la triada. Tus creencias, tu lenguaje interno y tu fisiología. No importa que en este momento las cosas no te estén saliendo. Bañate, si podés con agua fría, bañate, vestite lindo, lo mejor que podás, y salí adelante con fe que tú tienes a un Dios a la par tuya, si eres creyente, o al universo, si tú le quieres llamar universo, o a Buda, o a Alá, no, no importa cómo usted le llame, pero siente que hay una energía buena que la está acompañando. Y atrévete a caminar, aunque sea que no tengas la fuerza en ese momento, pero atrévete, aunque sea despacio. Entonces, yo aprendí eso. Con Anthony Robbins, yo lo adoro porque fue ese hombre a mí me llevó de estar ganando 200 al siguiente año ganar 400. 400 mil dólares, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un hombre que te hace ver que tu lenguaje interno, lo que tú dices en la cabeza, si digo, wow, qué maravilloso lo que está haciendo mi amigo amado, esto es una maravilla este programa, voy a invitar a todos mis amigos que lo vean y voy a decir que se metan a YouTube, que se metan donde puedan, pero que lo vean, ¿ok? Eso me va a mí a dar la oportunidad de esto que me está ofreciendo el universo por medio de tu programa. Ahora sí digo, bueno, es un programa más porque hay un montón en YouTube. Las dos cosas son verdad. Uno no me va a ayudar nada, el otro me va a ayudar todo. Si el otro sí digo, bueno, quiero que sea el mejor programa que haya en España, en toda Europa y en todo, ¿y cómo te puedo contribuir, amado? Quiero que me digas exactamente qué podemos hacer para hacer el mejor programa tuyo, el mejor programa de España, ¿ok? Y que nos pongamos de acuerdo. Y si yo puedo poner un granito de arena, lo voy a poner. Ahí es donde realmente la vida cambia. ¿Ok? Entonces usted, por medio de las ventas, si usted se atreve a meterse a ventas, Rina World le da una gran oportunidad, pero yo sé que hay muchas oportunidades afuera. Yo le digo a la gente, no es que Rina World sea mejor que nada, ni que nadie, ninguna compañía, es que es diferente, porque no hay que invertir, no hay que cobrar, no hay que entregar, no hay que preocuparse de inventar cómo hacer el producto. No me tengo que preocupar de tener un almacén en mi casa. Yo acá estoy en casa en este momento y yo no tengo ningún almacén de nada, excepto las cosas que tengo en mi cocina. ¿Okay? Entonces, cualquier persona, sea un estudiante, un ama de casa, un empresario, un hombre o una mujer de negocio, con $20 en Estados Unidos, en otros países será diferente, puede iniciar el negocio. Y le dan todo para que el negocio lo eche a andar. Pero tiene que tener el deseo de hacer un cambio, porque cuando estamos acostumbrados, tú dijiste algo maravilloso hace ratito, que nosotros hasta nuestros genes vienen ya grabados, ¿ok? Y el señor Wendyer, como tú lo sabes, él dice que tú puedes cambiar hasta tu ADN, dice él, si te propones, hasta tu ADN, ¿ok? Y si no, tenemos grandes ejemplos en este mundo, desde Cristo, etcétera, Madre Teresa, Buda, etcétera, 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 que no terminaríamos de mencionar tantos, que realmente han hecho cosas que son maravillosas. Pero yo no sé, yo no veo como maestro a Cristo, no estoy hablando de religión, respeto todas las religiones, pero él decía, ok, cuando los apóstoles lo veían hacer milagros, que ellos iban a hacer milagros mejor que él, que eran capaces de hacer lo mismo que él, ¿verdad? Ok, y cuando, sí, lo único que tenían que aprender de líder y hacer lo que el líder hacía. Y es cierto, porque dicen que Pedro con la sombra sanaba. Con las sombras, Alaba. Entonces, busque uno. Ventas, bienvenido a Rino o al que quiera. Y si no, bienvenido a lo que usted decida. Uno. Dos, busque un buen mentor. Por favor, admire a alguien, busque un mentor, busque un role model a seguir. ¿Ok? Esté dispuesto a dejarse lavar el coco. En Estados Unidos dice coco wash. Ok, brain, sí, ok, que te deja lavar el coco en la cabeza, porque no queremos, queremos seguir pensando igual. ¿Y cómo puedo hacer?
Si yo quiero seguir pensando igual, por ejemplo, antes se hacía demostración solamente presencial. Hoy el 75-80% de las demostraciones son virtuales. Si yo no cambio la manera de ver las cosas que veo no van a cambiar, pero el mercado no me recibe como antes, pero me reciben virtualmente. Esta mañana yo tuve ya una o dos presentaciones de negocio, ¿ok? Virtualmente. En una tuve 17 personas, en la otra tuve 6, pero ya llegué a 23 personas en un ratito. Por favor, estése dispuesto al cambio, ¿ok? Gracias, amor. ¡Qué maravilla! Fantástica líder, gerenta, empresaria, ejecutiva de ventas, vendedora. Una mujer que está transformando la vida de ella y la de todo su equipo, todos sus líderes y sus ejércitos, diríamos. Son grupos, imagínate, debajo de Mireia debe haber gerentes, y luego de esos gerentes hay otros gerentes, y luego hay equipos de vendedores, de ejecutivos de cuenta, de vendedoras. Y eso es fantástico, porque cada uno de ellos está recibiendo una serie de saltos cuánticos, está haciendo, o sea, la energía cuántica, espiritual, de transformación, de negativo o positivo, que estamos viendo en estos momentos líderes como Mireia El Asad, es increíble. Y eso significa Dharma, eso significa buena vibra, buena vibración. Así que invitamos a todas las personas que quieran aprender el arte de las ventas, que quieran transformar su vida a través de estos saltos cuánticos y que quieran también incrementar su dinero, su capacidad económica para ellos y sus familias, realizando propósitos de vida, pues pueden conectarse. Vamos a dejar aquí abajo de este video entrevista, que es la primera de muchas, Mireia El Asad. Vamos a dejar los enlaces para que se puedan comunicar con Mireia y puedan, pues, aprender de toda su organización. Mireia, ¿tú puedes tener ejecutivos de venta en todo el mundo o solamente en Estados Unidos? Cuéntanos esa parte. Hasta este momento no podemos abrir en todo el mundo, excepto que yo vaya y me dé de alta en el país, por ejemplo, que quiero abrir. Sí, tengo que tener. ¿Por qué? Porque no se ha globalizado el negocio, porque por las leyes que son totalmente diferentes. Entonces, pero creo y siento y declaro que en cualquier momento vamos a abrir el mundo entero, porque hoy en día ya cambió el mundo. A mí me fascina. ¿Saben una cosa que yo estoy muy feliz? Yo nací en 1958, nací en sí, o sea, ya hace un ratito, pero estoy tan agradecida al universo que me ha hecho vivir tantas etapas diferentes. De chica, que era una cosa, de adolescente fue otra, de ya adulta fue otra, y hoy entré a un mundo que nunca pensé poder manejarlo siquiera. No, a mí no me interesaba agarrar ni siquiera el celular, excepto para emergencia. Y hoy en día manejo mi negocio desde ese aparatito chiquito que se llama celular. Tengo una laptop en mi carro, una acá en la oficina, ok, sí, una pequeña tablet para cuando voy a donde los clientes no cargan una laptop. Y digo, Señor, la oportunidad que nos has dado a las personas de la tercera edad, yo pertenezco a esas personas y estoy muy orgullosa, a mí me fascina. La gente dice, mira, no te da pena decir tu edad, le digo, al contrario, tengo 64 años, lo cumplí en enero 20 y me siento bendecida. 64 años son 6 décadas y media casi, pero me siento bendecida porque estoy ahorita aprendiendo y usando lo que usan mis sobrinos que tienen 20, 25, 15, y estoy aprendiendo y ellos son mis maestros. No cualquiera fue capaz de entrar a este cambio tan grande para hacer ese salto cuántico, y si no, fíjense que vamos a llegar y estamos llegando a miles de personas. Cualquier persona puede ver el programa que tú haces pasado mañana, aunque haya sido hoy el programa, ¿cierto? Y puede pasarlo y compartirlo con todo el mundo. Para mí, el universo, Dios, se ha encargado de que realmente el mundo entendamos al final que estamos todos unidos. Todos somos una sola cosa. Y ya, yo amo a Luis Hay te dice, y todos ellos te hablan de lo mismo, que realmente la humanidad al final es nuestra familia. Son nuestros hermanos, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros tíos, son nuestra familia, porque la humanidad estamos unidos. Y algo que a mí me fascina de ventas es que todo el mundo lo podemos hacer. Porque, por ejemplo, yo estudié medicina, pero no terminé la medicina. Pues no puedo ejercer.
¿cierto? Ok. Yo sí, hay gente que es abogado, pero no puede ejercer leyes porque está en otro país y no tiene la licencia de abogado en ese país. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ventas, si yo me voy mañana a España, yo puedo agarrar mi maletín y ponerme a vender. Cacahuate si quiero, maní si quiero. Pero profesión de venta, donde vas, te parás y vos sabes que vas a ganar plata. Por eso es que cuando usted se mete a ventas, aunque al comienzo no tenga ninguna confianza, no se preocupe, no se preocupe, que es tan bueno el camino que te toca pasar que ganas confianza en el ser más preciado que debes de tener en tu vida, que eres tú mismo. Yo le digo a la gente, el día que tú entiendas que creer en ti, después de Dios, ¿qué? Es lo más importante, porque puedo decirte lo que, tú puedes motivarme a mí, tú puedes decirle al mundo esa belleza de tanto conocimiento que has adquirido, puedes tener este programa que es maravilloso, pero si yo no creo en mí, no me vas a convencer, mi amor. Entonces, please, ¿ok? Si va a entrar a venta, póngase a pensar, ¿cuánta gente usted puede contribuir? Y algo que les quiero decir muy importante, si puedo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, algo que les quiero decir muy importante, que el señor Antonio Robbins me enseñó las 6 necesidades básicas del ser humano. Y entre las necesidades básicas del ser humano, el amor, la importancia, la seguridad, la contribución, el crecimiento. Y cuando estaba dando el curso, me preguntó, ¿de esas 6 solo hay 2 que te hacen feliz y te hacen ser exitoso siempre? Solo hay 2. Entonces preguntó, entonces todos opinábamos, yo pensaba que era el amor el que te hacía feliz. Dice, no, porque si no todos los enamorados serían felices. Y a veces estás enamorado y sos infeliz porque el otro no te quiere. Entonces, al final llegó que no, son las 2 que te hacen. Una te hace feliz y la otra te hace exitoso. Si quieres tener éxito total en la vida, la contribución. La contribución, lo que vos estás haciendo con el mundo, mi amor. Estás contribuyendo a que este mundo sea mejor. Lo que Rina nos enseña a nosotros, contribuyamos que el mundo sea mejor. Esa es una. Eso, no te preocupes que la contribución a vos te va a dar éxito. ¿Por qué? Porque con solo contribuir ya sos exitoso. Ya si hoy alguien oyó algo de lo que tú dijiste o lo que yo dije y su vida mejoró algo, ya tuvimos éxito. ¿Okay? Y la otra es el crecimiento. Por eso yo mi club de lectura que tengo, que es en línea, se llama Agradeciendo y Creciendo. Yo creo, según mis 64 años de edad, que el agradecimiento es una energía que te eleva a un nivel cuántico, una cosa increíble. Cuando vos sentís agradecimiento, todos los que están viendo este programa, agradecimiento a ti, agradecimiento a la persona que está editando esto, agradecimiento a que realmente existe una red, ¿sí?, que nos conectamos todo, te sientes que vale la pena el día de hoy. ¿Sí? Entonces, el agradecimiento y el crecimiento. Entonces, Antonio Robbins dice, cuando tú estás dispuesto a crecer con todas las experiencias de vida que tienes, en ventas, personal, de matrimonio, porque a veces, por ejemplo, el matrimonio no funciona y te tiene que divorciar la pareja, no tiene nada de malo. O sea, no, yo no digo que se divorcie, por favor, no me malinterprete. Pero si usted no pudo hacer otra cosa, no pudo. Se tuvo que divorciar porque era más saludable para el tal vez para uno, no tal vez para el otro, pero divórciese, pero crezca, aprenda. Entonces, si creció, se volvió mejor ser humano. No fue malo, fue bueno. Si usted tuvo que dejar un trabajo para meterse de sueldo fijo, como me pasó a mí, yo trabajaba por un mínimo, pero no me alcanzaba para nada. Pero un momento, pero tenía miedo de dejar los seguros, ¿se acuerdan? La vaquita atada, tenía la vaquita ahí para que pagar la renta y todo eso. El día que lo dejé, me fui a algo que no tenía seguridad, ¿sí? Estaba totalmente incierto lo que iba a hacer y todo el mundo me dijo, estás loca, excepto solo una persona fuera de Rinauer. Me dijo que estaba bien el dueño del restaurante donde yo trabajaba. Me dijo, mira, no quiero que te vayas porque eres una buena mesera, ya te entrenamos y aprendiste bien. Pero acá no la vas a hacer. En venta la vas a hacer. Fue el dueño del restaurante. Los demás, los empleados, me dijeron que estaba loca. Y nunca pude reclutar a ninguno del restaurante. Pude reclutar clientes, pero no empleados, porque los empleados tienen mentalidad de empleados. Entonces, es muy importante que entendamos la vida cuando usted está dispuesto a crecer. El crecimiento es lindo. A veces trae un poquito de incomodidad. Por ejemplo, estar a veces, a mucha gente, yo doy muchas conferencias, hago muchas reuniones, tanto virtual como no virtual,
tanto acá como en país y en México, y mucha gente me dice, mire, ya, qué lindo que usted no se pone nerviosa para hablar en público. Y luego, claro, porque no está dentro de mí. Porque los primeros minutos, yo siempre he estado nerviosa. Pero cuando ya empiezo, como me olvido de mí y pienso en ustedes, se me quita. ¿Cierto o no? Entonces es muy importante. Entonces es igual la venta. Olvídense de su dinero en la venta. Va a llegar. Haga el mejor trabajo para los otros. Ofrézcale lo mejor de producto. Yo tengo, por ejemplo, esta botella filtrante que hablo belleza de ella. Porque digo, evitas tirar plástico al mundo. Evitas comprar 3.200 botellas de medio litro de agua. Evitas contaminar el medio ambiente. Y aparte no tomas el BPA que suelta el plástico. Aparte tenés agua donde quiera que vaya. Yo viajo en el aeropuerto, no me deja meter agua. Y una botella de agua acá vale 2.50 en el aeropuerto, chiquitita. Esta solo la abro por acá, la lleno de agua y ya tengo agua para el avión. Después me dan agua en cualquier lado, la meto por acá y ya tengo. Le digo, escúcheme, hay mucha, cuido mi salud. Me acuerdo de tomar agua, porque ¿saben por qué no tomamos agua? Pues no la tenemos a mano. Entonces, contribuyo a que la gente tome agua, que es necesaria para la salud. Contribuyo a que la gente no tire plástico al medio ambiente para dejar a nuestros nietos, bisnietos y todos los que vienen un mundo mejor. Contribuyo a que no gasten tanto dinero en agua y que no tomen químicos que traen el agua en botella. Sí, ven, o sea, me olvido de lo que me deja de ganancia, pero la ganancia que dejo es mucho más que la comisión que yo voy a cobrar. Pero como son muchas comisiones, se acumulan y después tengo mucha gente ganando eso. Eso es lo que es para mí la carrera en ventas. ¡Qué maravilla! ¡Fantástico, Mireya! ¡Excelente, excelente! Amigos, ya saben, el arte de vender. El arte de vender es un proceso cuántico interno que a la vez genera en la parte externa un desarrollo personal y sustentable y sostenible también en la sociedad. Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, de nuestros consumidores, pero también aportando valor al medio ambiente, como en este caso los productos Renawer que Mireya representa, es líder de organización de Renawer. Esto que acabas de mencionar, Mireya, es un filtro de agua, ¿verdad? Sí, mi amor. Esto es un filtro portátil personal que te filtra 3.200 botellas de medio litro. Yo no me lo despego. Tuve la reunión en la mañana, ahorita está vacío porque cuando voy a las reuniones tengo que abrirlo, entonces no quiero tirar agua. Pero es un filtro que donde vayamos tenemos agua. Yo viajo, a mí me gusta mucho viajar, estuve en tu bello Perú. Me tenía que ir a Machu Picchu hace años. ¡Qué bravo! ¡Qué maravilla! Me fascinó Perú, vine enamorada de Perú. Lo mejor, mire, a mí me ha pasado algo muy lindo. Yo viví en México, he visitado muchos países en el mundo, y hay algo que me fascina, es la calidad de seres humanos que Dios te da la oportunidad de conocer. Porque Perú, yo conocí una gente que una más bella que la otra. Fuera de los amigos que tengo amigos que estuve con ellos, Dianita, con sus líderes, fuimos a comer a un restaurante bellísimo, pero gente que no conocía, que te ayudaron, que te guiaron, que te dijeron no vaya ahí, venga acá. No. Por eso le digo a la gente, mire, porque yo vivo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país maravilloso, ¿eh? No me interprete. Es un país que yo bendigo y es mi casa hoy. Es mi casa y tengo el pasaporte americano. Pero cuando yo voy a nuestros países latinos, cuando fui a Perú, ese calor humano, oh my God, es una maravilla. Llegas a una casita humilde, pero te dan ese pedazo de arepa o de pan o de lo que fuese, con un calor humano, que señores, es una maravilla. Entonces, si usted tiene eso, por favor, disfrútelo al máximo. No se queje de lo que tiene, disfrútelo. Y si quiere algo más, trabájelo, va a llegar. Pero trabájelo. Yo siempre digo a la gente, usted quiere lograr algo, dígame lo que quiera lograr. A mí no me importa si usted me dice, quiero lograr ganar $1,000,000 al año, fantástico. ¿Qué más querés? Quiero lograr comprar una casa. ¿Qué más? Quiero lograr, qué sé yo, me dices tus metas. Pero dime la razón fundamental por qué lo quieres. ¿Cuál es la razón intrínseca dentro tuyo? Por ejemplo, si quieres ganar $1,000,000 para hacer a muchas personas que ganen $1,000,000 viendo tu ejemplo. ¿O querés ganar $1,000,000 para decir a los demás que vos fuiste capaz y no sabes si ellos fueron? Porque son dos cosas diferentes. Por eso hay mucha gente que gana mucho dinero y no es feliz. Y hay mucha gente, ¿sí? Okay, que no gana mucho, pero es mucho más feliz. Porque si fuera el amor la felicidad, todos los enamorados serían felices.
Si fuera el dinero la felicidad, todos los millonarios serían felices. Si fuera realmente el éxito la felicidad, toda la gente que tiene éxito sería feliz. Y hemos visto muchas historias que no han terminado muy felices. Ojo, yo quiero que tengamos éxito, yo quiero que tengamos dinero, yo quiero que tengamos todo aquello que nos propongamos, pero también quiero que entendamos que para mí yo descubrí también algo lindo, amor, que es que la razón de vivir es la felicidad. Y la felicidad no es lo que logré o lo que dejé de lograr. La felicidad es la razón de vivir. Es estar con vos, es estar con todos los que están oyendo. La felicidad es al rato, tal vez que me toca cocinar y después lavar mis trastes, porque lógico, en Estados Unidos no tenemos empleadas como en Perú y todos los países. En Estados Unidos vos sos, a veces mi marido dice, deja los trastes en la noche, mañana no lavar. Y digo, no, si mañana la chacha soy yo. O sea, pero si lo haces con amor, sos feliz. Si tenés que lavar tu baño y lo haces con amor, sos feliz. Descubramos cómo vivir cada instante. Yo cuando voy a demostrar mi producto, que todavía lo hago para entrenar personas. Por ejemplo, mañana a las 8:30 a.m, tengo una demostración virtual, pues estoy entrenando nuevos y van a estar varios nuevos en esa demostración virtual viendo cómo yo hago la presentación virtual, porque ellos no saben hacer esas demostraciones virtuales. ¿Okay? Entonces, y van a estar las personas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la razón de hacer eso? Poder ayudar a los demás que tengan confianza, que pueden hacer negocio virtualmente. ¿Sí? Y quiero que sepan algo, que no es que yo tenga 100% experiencia en eso. A veces se me pega todo, se me cae el Zoom, no puedo poner el video porque todavía me pasa, ¿okay? Pero les digo, no se preocupen, yo estoy aprendiendo. Y cuando me pasa, le doy gracias al universo, a Dios, le voy a decir por qué. Le digo, esto lo va a pasar a usted y no tenga miedo. ¿Y sabe por qué? Porque si pasa es porque él tiene que pasar. Y tiene que pasar para que el otro sepa que le puede pasar a él y que va a seguir adelante y va a aprender. Entonces, muy importante, ¿ok? Ventas te da la seguridad de que cuando vienen no, solamente un camino al sí. Ventas te da la seguridad de que tú eres el dueño de tu tiempo, de tus sueños, eres el dueño de tu vida, ¿ok? Ventas te hace ver que el amor a lo que haces hace la gran diferencia. Ventas para mí, porque ventas... Ventas es la profesión que para mí es la más completa de todas. ¿Eh? Pues miren, si yo soy programadora de computadora, esté negativa o no negativa, yo programo la computadora. En ventas, si estoy negativa, voy a tener que hacerme unas cuantas afirmaciones antes de irme a trabajar. Entonces, te ves frente a una gran oportunidad de saber que vos tenés que tener la mejor actitud que podás para poder realmente sacar adelante todo. Y cuando descubrís eso, decís, wow, gracias, Señor. Pues me pusiste en una de las profesiones más antiguas que existe. Pero todos vendemos algo, ¿ah? Yo aprendí que un niño le vende a la mamá la necesidad de tener el biberón en la boca llorando. Por eso dice, ventas, ¿ok? Tiene una técnica que es crear problemas, dar soluciones, dar beneficios e intentar cerrar. Intentar, porque a veces no se va a intentar. Pero intentar, ¿ok? Entonces, el niño llora, a la mamá, ¡pum!, le mete el biberón, el niño, y se pone a reír, y la mamá goza cuando le ve que hasta le pone la manita en la cara al niño. Ya el niño ya vendió los beneficios, que es, mamá, te amo porque me diste de comer aunque no hable, ¿cierto? Entonces, eso es ventas, ¿ok? Y usted le vendió la idea a su marido, que usted es la mejor mujer del mundo y se casó con usted, y sigue con usted tal vez, y si no, está buscando otro, pues, ¿ok? Todos vendemos a diario, vendemos nuestra personalidad, vendemos una sonrisa, pero vendamos cosas que valgan la pena. Yo procuro vender lo mejor que puedo. Y cuando no me sale, digo, no vendí nada bueno hoy. Mireia, tenés que proponerte vender lo mejor. ¿Ok? Una buena mirada ya es una venta. Entonces es muy importante. Por favor, los que no creen en ventas como no creía yo, pruebe, no va a perder nada. Pruebe. Okay. Y si tienen entrenamiento como lo que da acá Amado, que lo dan gratis y consigue gente con experiencia, tómelos e invite amigos. Porque mire, tal vez no le va a servir, no va a entrar a venta, pero si usted se mete a un trabajo, también está vendiendo que le den mejor posición. Porque hasta los empleados tienen que venderse para tomar mejor posición. Porque si yo entré a un restaurante, yo entré, por ejemplo, como ayudante de la supervisora de mesera. Pero mi meta era llegar a ser supervisora. Tenía que vender la idea al viejo, dueño del restaurante, al señor, perdón. Ok, al señor viejo, porque es un señor mayor. Ok, que yo era buena para que me diera una posición mejor. Al poquito crecer, ya tenía una mejor posición. Okay.
todo estamos vendiendo. Ahora, imagínense, no importa que no se meta a venta si usted lo quiere, pero aprenda a vender, porque de todas maneras va a vender. Fantástico, fantástico, Mireya El Assad. Acuérdense, amigos, lo que nos está dejando. Mireya es un gran tesoro, lo que son los saltos cuánticos en las ventas, lo que es el viaje hacia el interior y lo que es también el tema del propósito. Ella mencionó algo muy importante, el propósito, la misión de vida. Cada uno, si tiene una misión de vida, un propósito de vida, todo lo que se consiga, dinero, éxito, talentos, todos los aspectos materiales de la vida, hasta inclusive el amor, pero todo tiene que estar en torno a algo central. Ese algo central, esa energía, es justamente lo que nosotros aquí en Liga Internacional de Líderes llamamos misión de vida, propósito. ¿Para qué has venido? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando termines tus días y digas, me voy al cielo, me voy al mundo espiritual, me voy al mundo astral, como quieras llamarlo, a la cuarta dimensión, etcétera? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Y tú, sobre todo, qué satisfacción voltear y decir, wow, cuánta maravilla he disfrutado cada día, abriendo mis ojos, dando gracias al Creador, a Dios, al universo, por cada día. O sea, disfruté, saboreé cada día de mi existencia, disfrutando mi misión de vida, mi propósito de vida. Fantástico, Mireya. Muchísimas gracias y bienvenida a tu familia. Esta es tu familia, tu comunidad, Liga Internacional de Líderes. Eres una líder nata totalmente, con mucha sabiduría, con mucho empoderamiento femenino. Y definitivamente vamos a realizar muchas actividades, seminarios, talleres, para que puedas seguir orientando desde esta tribuna a cuántas personas de habla hispana en el mundo entero. Muchísimas gracias, Mireya El Assad. Gracias a ti, ok. Lo que podamos hacer va a ser una gran oportunidad de vida y te lo agradezco infinitamente. Que Dios te bendiga y le bendiga a todos, ok. Les deseo lo mejor. Recuerden que hoy es el día más importante que tenemos todos. Vívalo al máximo y disfrútelo. Bendiciones. Fantástico. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Liga Internacional de Líderes, Evolution LTV y Radio Miami en este programa de Ama Design on TV. Muy buenas noches a todos desde Madrid. Gracias, Mireya. Bye bye.